trajeron plátano para los qué? Los plátanos. Me trajeron plátano para los qué. Dinerito, aquí tenemos todo. Tenemos todo aquí. La yuca. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Aquí tenemos todo. Dale para acá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Los plátanos, la yuca. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos la batata de todo. Todos los víveres tenemos aquí, los plátanos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Por favor, regálame los plátanos. ¿Cómo que te regalo los plátanos? ¿Cómo que te regalo los plátanos, Rumi? Un hombre de... Amigo, regáleme algo ahí, por favor. Muchas gracias, amigo. Sabe que yo no lo conozco a usted personalmente, pero todos los días lo veo aquí. Y aparte de darle 200 pesos, yo quiero hacer una pregunta. Usted es joven igual que yo y joven igual que cualquiera. ¿Por qué usted está en esta condición? ¿Qué te pasó, hermano? Lo que pasa es, líder, que yo tenía mi familia, tenía mi hogar, mi esposa, mi matrimonio, todo bien, y de repente tomé la calle, me metí en los vicios de la droga, el alcohol, parrandas, amigos, y poco a poco me estoy envolviendo en esa área de la droga, y por eso estoy así. En este momento me encuentro aquí abandonado, soy un cero a la izquierda, y mi historia es muy triste, porque cuando yo tenía mi matrimonio todo bien, comencé a... Tienes que ir. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar tu vida. No importa cuánto tiempo tengas en la droga, en el alcohol, en los vicios. Tú eres un príncipe. Yo lo tú no puedes estar en la calle así. Vamos de tu familia. Yo no importa si tienes que ir así, ve. Yo te aseguro que cuando tu esposa te vea, tus hijos te vean, irán a abrazarte. No lo creo. Y a decirte lo importante que tú eres. Vamos. Permíteme orar por ti. Sí. Señor Jesús, te entrego la vida de este hombre, porque él está en tus manos. Yo tengo fe que tú lo vas a restaurar. Yo tengo fe que tú lo vas a limpiar. Yo tengo fe que tú lo vas a ayudar. Y él podrá ver tu mano obrar de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. Verónica. Verónica, amor. ¿Y usted quién es? Soy yo. Quiero pedirte perdón porque yo sé que hubo muchos momentos de lágrimas, mucho maltrato. Yo quiero que tú me perdones, amor. Te perdono, mi amor, yo te perdono. Hija, también quiero pedirte perdón porque sé que muchas veces cuando llegaba a la casa te maltrataba verbalmente. Perdóname. Un perdón, mamá. Hoy en día,
Hay muchas personas que están pasando este proceso que el hermano Luis acabó de pasar. Por causa de los vicios, han perdido su familia, han perdido a su esposa, sus hijos y lo que más aman, aún trabajos, oportunidades, por los vicios. Los vicios, aparentemente, cuando estás comenzando, te vas a introducir, parece como que todo está bien, parece como que todo fluirá. Y al cabo, como la serpiente que te hipnotiza, te enamora, pero luego te inyecta el veneno. Luis estaba en la calle pidiendo, vuelto una etcétera, un joven con un futuro, con un llamado y con una familia muy linda. Pero qué lindo que Jesús siempre llega a tiempo. Cuando Él llega, algo pasa. Cuando Cristo llega, algo acontece. Jesús llegó, cambió su vida, cambió su familia y le brindó una nueva oportunidad. Este mensaje es exclusivamente para muchas personas que están en el hoyo de oscuridad, en el hoyo, en el fango de los vicios, en lo más profundo del infierno. Y están diciendo, quiero escapar, pero no puedo. Sencillo, con tu fuerza nunca podrás, con tu fuerza nunca lo vas a lograr, pero con la fuerza de Dios lo lograrás. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nunca olvides que seguimos caminando con Dios, CCD.